Buena. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, chicos? Bienvenidos una vez más a esta clase, este curso de ventas. Bueno, vamos a ver. Me ha perdido los audífonos, pero bueno, creo que oímos bien. Arrancamos, chicos, con la clase. Estuvimos haciendo lo que es el elevator pitch el día de ayer. Aparte de eso, estuvimos viendo de cómo agendar citas con prospectos de alta calidad, ¿verdad? También estuvimos viendo cómo agendar citas con prospectos de alta calidad. Y hoy vamos a ver cómo mandar propuestas comerciales por correos electrónicos, ¿sí? Cómo mandar esas propuestas y cómo calificar prospectos por medio de conversaciones. Si de repente usted se encuentra con alguien, ¿cómo va a calificar ese prospecto? ¿Ok? Así que vamos a ver. Solamente un pequeño repaso aquí con algunas técnicas que estuvimos viendo rápidamente el día de ayer. Vamos a repasarla un poquito más detenidamente. Que son estas. Aquí está. Lo que el cliente anda buscando, ¿verdad? Anda buscando solucionar un dolor, como dijimos, ¿verdad? Entonces, esta técnica es muy buena para empezar a prospectar en una manera que empezar a crear en el cliente aquella, no le puedo llamar necesidad, pero aquel deseo de querer saber más, es decir, incentivarlo a saber más. ¿Ok? Entonces dijimos, mencióneme tres características que busquen este tipo de producto o servicio. La idea es que liste tres cosas que el cliente necesita. Obviamente, uno tiene que estar sabedor de qué es lo que más o menos el cliente va a decir. Porque si usted lanza esa pregunta así por así, le puede decir un montón de cosas distintas a lo que usted piensa decirle al prospecto. Entonces, tiene que tener bien claro qué es lo que el cliente anda buscando para usted podérselo ofrecer. ¿Ok? Eso sí lo tiene que tener bien claro, ¿verdad? Ahora bien, ¿esto se puede aplicar a todos los servicios y todos los productos? En la mayoría de los casos, sí, se puede, en la mayoría de los casos. ¿Hay casos que no? Claro que sí, hay casos que no. ¿Cómo en qué casos no se puede aplicar esta técnica? Bueno, esta técnica sugiero no aplicarla cuando las respuestas podrían ser demasiado ambiguas, demasiado, pueden haber muchísimas características que no las tiene el producto o beneficios que no tiene el producto que el cliente anda buscando o ventajas que el producto no tiene que el cliente anda buscando. Allí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero si sabemos que la mayoría de prospectos, la mayoría de clientes andan buscando las mismas tres cosas, perfectamente podemos aplicar este tipo de técnica, ¿sí? Vamos a la otra. ¿Te gustaría lograr? Y presentamos la solución del problema. Obviamente el cliente va a decir, sí, sí me interesa. Dame 5 minutos y te explico. ¿Le parece de una sola vez? Ahí hace la cita, ¿verdad? Y te explico cómo puedes lograrlo sin ningún compromiso. Esta se aplica casi que a la mayoría. Esta sí, ¿verdad? Se lo podemos aplicar casi a la mayoría de los prospectos sin ningún problema. Por otro lado, está este otro. Si te dijera que te puedo enseñar a solucionar el problema, ¿me recibes 5 minutos? Ahí ya de un solo está haciendo lo que dijimos en la clase antepasada, un acuerdo, un contrato, ¿sí? Un acuerdo, un contrato mental con el prospecto. ¿Cuál es ese contrato mental? Que lo reciba 5 minutos, ¿sí? Ahí está cerrando usted el primer contacto. Es decir, usted está vendiendo lo que es la presentación. Lo primero es vender la presentación, es decir, que el cliente esté convencido de que lo quiere escuchar. Es lo primero que vendemos, nuestra presentación. Y una vez que el cliente dice, sí, me interesa, dígame o explíqueme. Entonces, allí empezamos a vender en sí ya el producto o el servicio. ¿Ok?
Ahora bien, ¿cómo mandar propuestas comerciales por correos electrónicos? Acordémonos siempre que estamos nosotros resolviendo problemas, es decir, el dolor, y dándole el placer al cliente. Entonces, tenemos que tener también en cuenta, aparte de eso, tener, esto es algo que ¿cómo se llama? Que recomendamos, tener un lead magnet, o se le conoce también como freebie. ¿Qué es un lead magnet? Ok, lead significa prospecto. Okay, en inglés, y magnet significa magneto, es decir, un magneto de prospectos, es decir, un imán de prospectos. ¿Sí? Eso es un lead magnet, es decir, es aquello que nosotros le podemos dar al cliente totalmente gratis, o sea, un freebie, ¿sí? Totalmente gratis a nuestro cliente. Así que el cliente tenga que incurrir en un gasto y pueda tener parte del beneficio que pudiéramos darle a nuestro prospecto por adquirir nuestro servicio, nuestro producto. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos, antes de pasar al ejemplo, esto, una cosa sí es que se coloca en el asunto, ¿verdad? Deseas solucionar el problema, te ayudamos a obtener el placer, ¿verdad? Deseas la solución de ese problema, nosotros te ayudamos a obtener esa solución. Y obviamente tenemos que tener ahí, bajo de la manga, nuestro lead magnet. Luego está el cuerpo del mensaje. Es decir, preguntas planteando el problema o dolor. ¿Sí? Las preguntas son maravillosas. Es decir, las preguntas nos hacen pensar a nosotros, pensar a los prospectos, en ese problema que no puede solucionar y que quisiera solucionar. De ahí viene, una vez planteamos el problema o el dolor, planteamos la solución del dolor y le explicamos cómo hacerlo. Y le explicamos cómo vamos a solucionar ese dolor. Y de una sola vez le damos el lead magnet. Es decir, algo que él pruebe. ¿Y para qué sirve el lead magnet? El lead magnet nos ayuda a que el prospecto cliente tenga la confianza en nosotros, es decir, generar confianza. Esa es la idea del lead magnet, generar confianza, del freebie. La idea es generar esa confianza, que el cliente diga, ok, vamos a probar, ¿verdad? Es como, les decía yo la vez pasada, es como aquellas impulsadora, ¿verdad? O displays de los supermercados que antes de la pandemia, pues se ponían con la bandejita, ¿verdad? Y que mire, pruebe aquí, pruebe allá, ¿verdad? ¿Y qué sucede ahí? Ah, ok, quiero probar a ver qué sabor tiene, si me convence o no. Ahí sí está bueno, comprémoslo, llevémoslo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del lead magnet, es la idea del freebie, a dar algo gratis para que el cliente sienta la confianza, ¿ok? Que por dicho sea de paso, esto también puede ser parte de la venta, ¿verdad? No solamente parte del correo, sino que lo podemos hacer en sí en la venta. Y aquí puede ser un ejemplo de un mensaje. Si te dijera que aumento tus ventas en forma rápida, ¿me creerías? ¿Has gastado mucho dinero teniendo cursos que solo son bla, bla, bla y no vendes? ¿Has gastado tiempo en técnicas de ventas que al final no funcionan? Con el curso de ventas de inglés corporativo lograrás mayor cantidad de cierres de ventas, prospectos mejores calificados, vender en forma rápida y que el cliente te pida más. Y ahí estamos con la promoción. Solo para las primeras 10 personas que contesten un correo o nos llamen, le daremos completamente gratis el video de los 5 de los 15 cierres de venta de alto impacto. Un prospecto que le interese el curso de venta, que le interese aprender a vender, perfectamente me va a responder este correo. Me va a decir, ok, yo quiero el video. O me va a llamar, o me va a escribir un WhatsApp. Yo quiero el video. ¿Sí? Alguien que realmente sea un prospecto y esté interesado, digo, bueno, no pierdo nada. ¿Qué puede perder con que le mande un video? Absolutamente nada. Entonces, esta es la idea de un tipo de mensaje así. Ahora bien, esto podemos ponerle un gráfico, es decir, un dibujo, ¿verdad? Un así algo bonito, ¿verdad? O simplemente dejarlo así, con algún, quizás cambiándole colores, en algún tipo de letra, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, si usted se fija, el mensaje en sí es bien directo, es bien concreto. Porque muchas veces cuando nosotros queremos mandar propuestas de ventas, escribimos una carta con una gran letanía que nadie lee, ¿sí? Nadie lo lee. Entonces, la idea de este tipo de técnica es que, número uno, usted despierte el interés en el asunto. ¿Sí? En el asunto. Por eso es que tenemos que empezar acá, ¿verdad?
deseas resolver el dolor o el problema, nosotros te ayudamos con, a obtener lo que tú desees. ¿Sí? Y esto lo hicimos en forma de pregunta. Pudimos haberlo planteado de una manera distinta, ¿verdad? Muy diferente. Luego de eso, planteamos preguntas haciendo conciencia sobre el problema que tiene el prospecto y luego damos la solución. ¿Sí? La solución. Y por último, el free, ¿verdad? El lead magnet. Lo estamos dando. ¿Ok? No sé, chicos, cuántos de ustedes, me gustaría saber cuántos de ustedes envían correos electrónicos con propuestas de ventas o cuántos de ustedes de repente usan el email marketing, por decir algo, o contactan por medio de correos. Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que en mi caso, bueno, nosotros contactamos más que todo vía WhatsApp. Correo es poco, fíjese, realmente. Solo cuando hay que mandar alguna cotización que el cliente lo pide o órdenes de compras, más que todo. Okay. Pero casi todo lo manejamos vía WhatsApp. Ok, vía WhatsApp. Ok, perfecto. Vamos a ver. Esto se puede aplicar a WhatsApp, aunque WhatsApp quizás me iría por el, ¿cómo se llama? El elevator pitch. Porque estar escribiendo una gran letanía en WhatsApp también nadie lo va a leer. Entonces, por ahí, por el elevator pitch, por ahí puede ir, ¿verdad? Incentivar a la gente para que nos escriba, ¿verdad? Pero bueno, no sé, Salvador, ¿quería hablar? No, solo que con cuestiones del correo, acaba lo que dice el compañero, de que trabajamos, por lo menos en Enteco, trabajamos más por WhatsApp, ¿verdad? Solamente si los clientes quieren una propuesta o una oferta, la solicitan por correo, ¿verdad? Pero ya son bien pocas en el medio que nosotros manejamos, ¿verdad? Ya por instituciones, pero más que todo por quizás por el tipo de clientes que tenemos, claro, ¿verdad? Claro. Se maneja más así por WhatsApp, Facebook, pero por correo casi determinado los clientes que nos llaman para pedirnos información o que nosotros les presentemos oferta. Eso. Ok, entiendo. Perfecto, excelente. Esto es más que todo cuando se prospecta por medio de correo electrónico, ¿sí? Si ustedes tienen otra forma de prospectación, está bien, ¿verdad? Porque cada digámoslo así, cada negocio, cada industria o cada sector, pues tiene su forma de hacerlo. En algunos casos sí pega, en otros casos no pega. Pero está bien, pues, por demás, saber cómo hacerlo. Ahora bien, esto lo que hemos visto, vamos a volver a compartir, esto lo que hemos visto, como les digo, esta es la idea central. Pero de aquí podemos hacer una propuesta un poquito más bonita visualmente hablando, es decir, con un buen gráfico, con un buen diseño, ¿verdad? Se pudiera hacer una propuesta con un mejor diseño, obviamente. Aquí nada más está la idea central de esto. Está la idea central, pero ya con un diseño, pues ya la cosa cambia. Ya se hace más atractivo, la gente, ok, qué bonito este dibujo, quiero ver de qué trata, porque de eso se trata. Pero aquí solamente pusimos como el contenido, ¿verdad? El contenido de cómo es que se tiene que hacer, o un ejemplo de cómo es que se tiene que hacer. Ya obviamente en la práctica sí nosotros recomendamos que por supuesto que pongan un gráfico pues bonito, ¿verdad? Ahí que la gente diga, ah, qué bonito el dibujo, quiero ver, me atrae leerlo, ¿verdad? Y empiezo a leer, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que no hay tanto bla, 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 sino que vamos directo al grano. Ok, perfecto. Entonces les decía eso, les preguntaba eso para ver si nos metíamos más a profundidad en este tipo de técnicas. Si no, pues así lo dejamos, ¿verdad? Nada más como conocimiento general que se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo clasificar prospecto por medio de conversaciones? Esto sí, creo que para todo. Ahora bien, para poder clasificar los prospectos, lo primero que tenemos que hacer es generar una conexión emocional, ¿sí? Una conexión. Y esa conexión emocional se puede hacer de dos maneras. La primera puede ser una conexión técnica, que al final siempre vuelve una conexión emocional porque la gente viene y comienza a tener confianza con uno. Y puede ser una conexión en estos tres aspectos. Cuando hablo de conexión técnica, es decir, que hay gente que le gusta mucho pues, hablar la parte técnica, especialmente si son doctores, ¿verdad?
Y si usted de repente sabe bastante, pues va a confiar mucho en usted en la parte técnica. Pero está la otra contraparte que no tiene nada que ver con eso, pero sí generamos una conexión emocional. Es decir, me cae bien, ¿verdad? Y porque me cae bien, pues voy a ver qué le puedo comprar. Entonces, usted puede tocar cualquiera de estos tres temas. Familia, hobbies y ocupación. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene un hobby y todo el mundo tiene una ocupación, ¿sí? Entonces, de aquí yo puedo sacar cualquier tema en relación a la familia, ¿verdad? Por ejemplo, comienzo a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal la familia? Y ahí la gente comienza a decir, ah, bien, fíjese que mi hijo se acaba de graduar. ¿En serio? ¿De qué se graduó? Ah, de bachiller. Ah, qué bien. ¿Y dónde los tiene? Allá en el externado. Muy buen colegio, he ido bastante, muy bueno de referencias de ese colegio, muy bueno, sí, ya tiene muchos años aquí en el mercado, sí, ¿y qué quiere estudiar su hijo? Ah, pues fíjese que quiere estudiar arquitectura. Ah, excelente, una muy buena carrera, especialmente ahora, pues con la tecnología, se puede ampliar, ¿verdad?, la arquitectura. Ah, sí, mire, fíjese que yo quiero mandarlo al exterior, ah, mucho que mejor todavía, y ahí comienzo yo a hablar de la familia, ¿sí? Hablar de la familia. De repente viene y podemos hablar de las ocupaciones, de los hobbies. Podemos hablar de los hobbies. Y de repente, mira, ¿y usted le gusta el cine? Sí, fíjese que me encanta el cine. ¿Ya fue a ver la última película de Thor? Fíjese que no, dicen que está bien buena. Las críticas dicen, ah, no, hombre, sí, viera. Y que ahí comienza a hablar, ¿verdad?, de la película. ¿Ok? Entonces, de ahí ocupación, ¿verdad? Ocupación. ¿Y usted qué hace? ¿A qué se dedica, verdad? Ah, fíjese que yo tengo una clínica. ¿En serio? Comienzo a hablar de la clínica. O de repente yo tengo un negocio. O yo tengo aquí, yo tengo allá, bla, bla, bla. Y comienza uno a platicar. ¡Uf! Uno puede profundizar en este tipo de pláticas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Generando una conexión emocional. ¿Sí? Generando una conexión emocional. Mire, qué bien me ha caído usted, ¿verdad? Le dice. Ahora bien, una vez que usted genera esa conexión emocional, como obviamente estamos hablando de conversación, es decir, de repente usted se encontró en algún evento, en algún cumpleaños, en alguna boda, en algún bautismo, ¿verdad? Se encontró con el prospecto, viene usted y hace esta técnica. Dice, ah, esto me recuerda que... ¿Qué piensas sobre X cosa? Ya estamos llegando a hablar del punto de la venta. O, ¿qué pasaría si? Y pone una situación hipotética. O, ¿te gustaría? Y ahí comienza a hablar sobre la venta, ¿te gustaría? ¿Y qué es lo que voy a lograr con eso? La idea es filtrar. Y como ya vimos cómo filtrar, ¿verdad? A través de necesidades o problemas, a través del tiempo, a través del presupuesto, a través del nivel de autoridad que tenga la persona, nosotros podemos filtrar, ¿verdad? Podemos filtrar esto. Entonces, esta es una de las técnicas que se ocupa y es muy buena, ¿verdad? Muy buena, muy, muy buena. Y aquí es cuando se ocupa lo que nosotros llamamos la ansiedad relajada. Es decir, estamos ansiosos por vender, pero que no se note. ¿Ok? Que no se note. ¿Estamos ansiosos porque nos compren? Por supuesto que sí, pero que no se note, ¿verdad? Sí, relajado, ¿verdad? Muy relajado. ¿Alguna pregunta de acá, compañeros? Hola. ¿Hay preguntas? Yo creo que de lo que no hay que hablar mucho es de política o religión, ¿verdad? Sí, los temas prohibidos, ¿verdad? Política, deporte y religión. Esos tres temas, sin eso, si no les recomiendo que hable. Política, deportes y religión. Porque ahí se complica la situación, ¿verdad? Se complica la situación. Pero, ¿qué pasaría cuando de repente... un prospecto me habla de esos tres temas? Porque puede pasar, ¿verdad? Puede suceder. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ni modo, sigámosle la corriente, ¿verdad? Sigámosle la corriente. En el caso, hay situaciones quizás, digámoslo así,
¿cómo le puedo explicar? Hay situaciones en las cuales nos podemos enfrentar a alguien demasiado, por ejemplo, fanático. Y fanático en cualquiera de las tres cosas. Fanático en algún deporte. Fanático en la política. Fanático en alguna religión. ¿Sí? Entonces, si usted se encuentra con algún fanático, ¿qué debemos hacer? Sin comprometer nuestras creencias, porque nosotros tenemos también nuestras creencias y si nos ponemos a decir, no, es que yo creo aquí, yo creo allá, vamos a terminar pues peleando, ¿verdad? Y no es esta la idea. Entonces, tratar de buscar un punto medio, ¿sí? En el cual usted no se comprometa a aceptar lo que usted no quiere aceptar y en el cual tampoco usted niegue lo que usted es o lo que usted cree o lo que usted desea, ¿verdad? Tratar de encontrar un punto medio. ¿Ok? Entonces, ese punto medio en el cual sí le doy parcialmente la razón, pero tampoco me comprometo a mis creencias. Y cuando hago mis creencias, me refiero a siempre lo que es política, deportes y religión, ¿verdad? Porque de repente, en cuestión de creencias, yo puedo creer que, por decir algo, el Barça es mejor que el Real Madrid. Y mi prospecto piensa lo contrario. ¿Sí? Entonces, podríamos encontrar un punto medio, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el punto medio? Hablar de otro equipo. Podría ser, ¿verdad? ¿Qué piensa de la Juventus? Por decir algo, ¿verdad? Otro punto medio, ¿verdad? En el caso de la política, ¿verdad? Que hay gente que es bien, ¿cómo se llama? Es bien, ahí se me ha escapado el nombre que utilicé, es bien, ¿cómo se llama? Pues le fascina un partido. Radical. ¿Cómo? Fanático. Radical. Fanático, cabal, ¿verdad? Radical y fanático. Hay gente que es así. Gente que es medio loca. Que hasta pinta las paredes de la casa del partido. Entonces viene y de repente le comienza a hablar, ¿verdad? Del partido. Y usted quizás no le agrada mucho. Pero de repente podríamos tocar puntos que nos agraden a los dos. ¿Cómo cuál podría ser? Bueno, algunas cosas buenas que hicieron, porque no todos los partidos políticos han hecho todo malo, ¿sí? Han hecho cosas buenas. Aunque sea construir un puente, ¿verdad? Pero algo han hecho, ¿verdad? Entonces, podríamos llegar a ese punto, ¿verdad? A converger en eso, ¿sí? A converger en las cosas buenas que han pasado. Ahí no está diciendo, mire, realmente, pues a mí no me gusta este partido, ¿verdad? Lo detesto, lo deploro, ¿verdad? Pero tampoco está diciendo a mí me agrada, ¿verdad? Simplemente está diciendo, pues, hechos concretos. Algo que sí sucedió. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, podríamos hablar de los gobiernos anteriores. Cosas buenas que pasaron. Quizás la cuestión esta del alimento que llevaron a las escuelas. Creo que si no me equivoco, llevaron a las escuelas, pues, el desayuno, no sé qué, dijeron. Algo así era, si no me equivoco, ¿verdad? Es algo bueno, ¿verdad? Que le dieron pues a las personas de escasos recursos la posibilidad de poder desayunar en el colegio, o los uniformes que repartieron, o los zapatos que repartieron, ¿verdad? En los gobiernos anteriores, podríamos hablar de cosas concretas, ¿verdad? Cosas y hechos concretos, que sí sucedieron y que sí beneficiaron pues a las personas. Ya no nos vamos a poder hablar que de ese paquete de libros cuántos millones se robaron, ¿verdad? Ahí ya no, ¿verdad? Pero sí un hecho concreto que sí pues beneficia a las personas. En el caso de la religión, podríamos llegar a un punto en el cual todas las religiones pues tienen cosas buenas. Y todas, ¿verdad? Especialmente las religiones, muchas de ellas se basan en valores. Eso es algo bien interesante, porque todas tienen valores. Como por ejemplo el respeto, la honestidad, la integridad, la verdad. Son valores que se comparten en todas las religiones. Y son cosas de las cuales nosotros podemos hablar libremente, sin comprometer nuestras creencias y también sin poder agredir al prospecto, ¿sí? Sin que el prospecto se sienta agredido, ¿ok? O de repente, yo conocí a un fulano, es muy buena persona, muy íntegro y practicaba su religión, fíjese. De veras, sí, si viera es una gran persona y es un hecho concreto de verdad. ¿Sí? O me comentaron de tal persona que hizo tal cosa, salvó a qué sé yo, a quién, y algo así, ¿verdad? Que de verdad sucedió algo concreto que tenga que ver con valores. Y por ahí podríamos llegar a ese punto medio para poder sobrellevar ese tipo de temas, ¿verdad? Porque hay gente, hay
prospectos que son medio conflictivos, ¿sí? Les fascina pelear. Les encanta pelear. Entonces, uno hay que buscar ese punto medio para evitar una discusión. ¿Por qué hacer eso? Bueno, usted se pone a pelear con el prospecto, probablemente usted pueda ganar la discusión. ¿Pero qué va a suceder? Va a perder un cliente. No le interesa perder un cliente, le interesa ganar un cliente. ¿Sí? Hay que ver a él lo que crea y el que vea a él lo que hace con sus creencias, ¿verdad? No estamos para eso, estamos para poder vender, ¿sí? Entonces, esa es la situación que podemos manejarlo de esa manera, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo diría que ser uno con el cliente bastante imparcial en ese aspecto, ¿verdad? Sí, exacto. Como usted decía, hacer también un punto medio, pero claro. Si uno ya va ahondando temas de ese tipo, como que se va perdiendo la naturaleza de lo que necesitamos hacer. Exacto, lo que se quiere lograr, ¿verdad? Es correcto. Correcto. Entonces, en mi modo de pensar, yo digo... O me pongo en ese momento a favor de él, pero en un momentito así muy, muy pequeñito, a modo de que no se pierda el curso de la venta, porque me interesa a mí que claro. Se cierre más la venta que estar haciendo una plática de ese tipo que no tiene, ¿cómo se llama? ningún provecho, pues. Ningún beneficio ni para mí ni para él, ¿verdad? Exacto. Ni yo molestarlo en sus creencias, ni que tampoco él me moleste en mis creencias, ¿verdad? Claro. Por eso tiene que ser así como que muy prudente, ¿verdad? Y así quizás es. En el momento decirle, sí, usted tiene toda la razón, ¿verdad? Mire, y hasta hacerse al lado de él, ¿verdad? Uh-huh. Pero tratar de salirse de allí, pues, y seguir con el negocio, ¿verdad? Claro, claro. Fíjese que eso es muy interesante, porque usted tiene esa capacidad de hacer eso, pero hay vendedores que son igual que esos clientes, que son bien, ¿cómo se llama? Bien fanáticos, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Entonces, nunca le van a decir, tiene la razón. Cabal, sí. Pero sí, usted ha dicho un punto bien importante, ¿verdad? Y sí tiene razón en lo que está diciendo. Entonces, y es también una buena técnica hacer eso. Una muy buena técnica. Poder, si tiene usted, pues, ese, ¿cómo se diría? No es tan fanático, digámoslo así. Y si no se siente mal haciendo eso, pues perfectamente lo puede hacer, ¿verdad? Ahora bien, como usted dice, la idea no es profundizar en esos temas. La idea es cerrar una venta, o por lo menos sacar, calificar el prospecto y sacar una cita. Sí, por lo menos hacer eso. Entonces, se pueden ocupar frases como, fíjese que esto me recuerda a qué, y regresa al punto de la venta. ¿Sí? O esto me recuerda qué, y comienza a ver la necesidad del prospecto, ¿verdad? Sí, porque hay prospectos que les gusta hablar un montón. Y usted puede pasar, híjole, todo el día hablando y contando chistes. Y no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Se trata de optimizar el tiempo. Ahora bien, en una situación social como una boda, un bautismo, etc., pues no tenemos tanta presión de estar cerrando venta, ¿verdad? Sino que sí de prospectar, eso sí, la mayor cantidad de personas que pudiéramos prospectar en un lugar de esos, pero no tenemos la presión de que, ok, tengo que estar visitando tantos clientes a la semana, tantos clientes al día, perdón, haciendo tantas llamadas al día, sino que estamos en una situación social en la cual se presenta una oportunidad y de la cual nosotros queremos sacar el mayor provecho, que es por lo menos tener el contacto de la persona, sacar su contacto. Ese es uno de los objetivos número uno de un vendedor. Sacar el contacto, es decir, teléfono, nombre, correo electrónico. Sí, ese es el objetivo número uno. Sacar esa información. El nombre, teléfono y correo electrónico. Sí, porque ya ha pasado que de repente dice, ¡ay, encuéntrenme en el Facebook! Y se llama Juan Pérez. ¡Híjole! ¿Cuántos Juan Pérez hay en el Facebook? ¿Verdad? Complicado, bien complicado. Ok, entonces. Se pueden usar frases así como les decía, esto me recuerda a qué, y regresar al punto de la venta, ¿verdad? O regresar al punto
de la clasificación del prospecto, porque en eso estábamos, ¿verdad? Clasificando si de repente eso no es un prospecto para mí. ¿Tiene o no tiene problema o necesidad que yo le pueda ayudar? ¿Es parte de mi mercado, sí o no? ¿Tiene el tiempo? ¿Él es el que toma la autoridad? ¿Cuenta con el presupuesto? ¿Verdad? Entonces, así, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Y si se puede cerrar la venta ahí, mucho que mejor. Claro que mejor. Si no, pues, por lo menos sacar esa información que les digo. Nombre, teléfono o WhatsApp, ¿verdad? Y número y correo electrónico. Son tres puntos muy importantes para lo que es este tipo de situación. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Paramos, ¿no? Dice la canción. Seguimos, sí. Vamos a ver, ¿cómo prepararse para una llamada? ¿Cómo prepararse para una llamada? Ok. Número uno, uno tiene que tener la actitud correcta. Si usted no tiene la actitud correcta al momento de hacer la llamada, entonces mejor no haga la llamada. Así de sencillo. Tiene que tener la actitud correcta. Es decir, usted tiene que ir con el pensamiento, me va a comprar. Definitivamente me va a comprar. ¿Ok? Tiene que ir con ese pensamiento. ¿Ok? Que sí me va a comprar. Que sí realmente, vamos a cerrar esa venta. Con esa actitud positiva, con esa actitud, con ese empuje, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso se percibe al teléfono. Una persona con una buena actitud y una persona con una mala actitud se percibe. Aparte de que uno, pues, dicen los expertos que emite, pues, energía negativa y energía positiva, ¿verdad? Entonces, ahí eso tiene mucho que ver. Por otro lado, tiene que tener el conocimiento suficiente. ¿Conocimiento de qué? De los productos y servicios que ofrece. Aparte de eso, de la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a lo que pudiera llegar. Es decir, si le sale un producto malo, ¿puede hacer la empresa devolución, sí o no? ¿Acepta eso, sí o no? ¿Cuáles son sus políticas de venta? ¿Cuáles son sus políticas de cobros? Toda la información relacionada con la empresa, toda la información relacionada con el cliente. ¿Sí? Todos esos tipos de conocimientos tiene que saber el vendedor. Tiene que saber, como les decía, el servicio y el producto o servicio lo tiene que manejar muy bien. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son beneficios adicionales que pueda tener el cliente, el producto? Porque les voy a contar algo. Resulta que muchos productos tienen varios usos, no solamente uno. ¿Sí? Muchos productos así son. No sé si les conté el caso a ustedes de la crema para peinar. ¿No se los conté a ustedes? ¿Sí o no? No recuerdo. ¿Alguien que me pueda? No lo conté. Vaya. Resulta que nos contrataron para hacer un estudio en una empresa de cosméticos porque se les había pegado una crema para peinar y no hallaban cómo venderla. Bueno, empezamos nosotros a hacer los estudios sobre el producto, las fórmulas y un montón de cosas más, ¿verdad? Y descubrimos, por medio de las técnicas, que ese tipo de producto también funcionaba para que la profesional o las personas en general que se planchan y se pistolean el cabello tuvieran un acabado 10. O sea que el producto era buenísimo también para eso. O sea, era un beneficio adicional que la empresa no sabía de ese producto. Que se descubrió ahí, haciendo pruebas, ¿verdad? Haciendo pruebas. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se descubrió ese beneficio adicional, se comenzó a promover de esa manera, crema para planchado y pistoleado. Y lo dejaba increíble el cabello, muy bonito. ¿Y qué pasó? Eso fue un boom terrible. Se quintuplicaron las ventas de una manera exorbitante y todo el producto que tenían embodegado se fue rapidísimo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se descubrió que ese producto también tenía otro uso.
¿sí? Otro uso distinto. Entonces tiene que usted manejar toda esa información muy, muy bien. Otro punto muy importante son los script events. Usted tiene que tener uno o varios scripts listos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dependiendo del sapo, la pedrada, ¿verdad? Dependiendo del sapo, la pedrada. Y obviamente tiene que manejar, tiene que tener a la mano también los cierres de ventas. Manejar por lo menos unos 5 o 6 cierres de ventas. ¿Ok? Cuando veamos cierres de ventas, vamos a profundizar un poquito más de eso. Pero tiene que tener a la mano los cierres de ventas. Es decir, tener una buena actitud, ir con una buena actitud, tener el conocimiento necesario, porque le voy a decir algo, algo que pasa actualmente en las empresas. Hay gente que tiene una buena actitud, es decir, que quiere, pero no tiene el conocimiento, es decir, no puede. ¿Sí? No puede. Y hay gente que es al revés. Hay gente que no tiene la correcta actitud, pero sí tiene todo el conocimiento. Es decir, no quiere, pero sí puede. Entonces se da esa disyuntiva en las empresas, ¿verdad? Hay gente que quiere, pero no puede, y hay gente que puede, pero no quiere. ¿Sí? Y aparte de conocimiento, también tiene que tener conocimiento sobre las diferentes técnicas de ventas que puedan haber. ¿Sí? Hoy hemos visto, en estos días hemos visto varias. Hemos visto varias técnicas. Por ejemplo, el elevator pitch es una técnica. Las otras técnicas de las tres preguntas también es otra. De repente, lo de la solución y lo del dolor y el placer también es otra. Y así vamos. ¿Ok? Ahora bien, script y frases para una llamada exploratoria. ¿Ok? Una llamada exploratoria. Cuando hacemos una llamada exploratoria, es decir, que no sabemos qué podemos alcanzar, qué podemos obtener de esa llamada. No tenemos idea. Pero pueden haber tres situaciones hipotéticas que podemos lograr de una llamada exploratoria. Número uno, lograr una cita. ¿Sí? Es decir, una cita para poder llegar a vender. Número dos, vender de una sola vez, es decir, telemarketing. Y número tres, obtener referidos dependiendo del sistema de ventas que usted está ocupando. Porque hay sistemas de ventas donde sí se permite poder pedir referidos y otros que no es necesario pedir referidos. ¿Por qué? Por el tipo del mismo sistema de ventas. ¿Ok? Entonces, usted tiene que tener claro eso. Si va a hacer una llamada, de repente puede ser una llamada para sacar citas, pero en esa llamada para sacar citas usted puede de repente aprovechar a vender, porque así se da la situación. ¿Ok? O de repente usted quiere llamar a una llamada de ventas, porque ese es el objetivo de la llamada, una llamada de ventas. No se pudo vender en ese momento, pero sí de repente generamos una cita. Decirle al cliente, mira, ahorita no lo puedo atender, pero si gusta, venga el día de mañana a las 3 de la tarde. Ok, generé una cita. No vendí, pero generé una cita. ¿Ok? O de repente quizás no generé una cita, tampoco logré cerrar una venta, pero de repente pudo obtener referido. Es decir, el cliente dijo, sí, yo sé que el producto de ustedes es muy bueno, ya lo he oído, aquí y allá, que no sé qué, pero fíjese que por el momento no, ¿verdad? Si gusta, llámeme dentro de un par de semanas, vamos a ver qué tal. Ok, perfecto. Y una pregunta, don fulano, quería saber, ¿usted tendrá gente, usted conoce a alguien que le puede interesar también este producto? Le puede decir, ah, sí, don fulano y don mengano, le puede, y ahí le pasa lo tal. Ahora, dígale que yo lo recomendé. Porque el producto es bueno. ¿Ok? Y aquí vamos con la estructura de la llamada. Empezamos con un saludo, una identificación. Le saluda Roberto de Inglés Corporativo, ¿verdad? Algo muy, muy, muy importante, chicos, y yo se los recomiendo, es esta pregunta. Esta pregunta vale oro. Le llamo en buen momento. ¿Por qué razón voy a hacer esta pregunta? Porque muchas veces nosotros hacemos la llamada y nos pasan al contacto, al prospecto, y empezamos con la gran letanía, ¿verdad? Empezamos a hablar rápido y empezamos emocionados a tratar de convencer al prospecto, ya sea cualquiera de los tres objetivos que llevamos en mente. Ahora bien, no sabemos si el prospecto está apurado, si tiene tiempo o no tiene tiempo, si tiene el tiempo corto, si tiene tiempo bastante, no lo sabemos. ¿Sí? Y nadie hace esta pregunta, absolutamente nadie la hace, simplemente se deja ir, ¿verdad? Y muchas veces ese tipo de llamadas caen en un muy mal momento, pésimo momento. Y en vez de poner atención, lo que el prospecto hace es repudiar la llamada, es decir, le caemos mal. Y
Al hacer esto, nosotros le estamos dando un mensaje. Yo respeto su tiempo. ¿Sí? Yo respeto su tiempo. Cuando dice, le llamo en buen momento, le pueden decir, no, ahorita no es un buen momento. Perfecto, ¿dentro de cuánto le llamo? Llámeme hoy por la tarde. Excelente. ¿A qué hora? A las 2. Ok, yo le llamo a esa hora. Y cuelga. O de repente le puedo decir, sí, es un buen momento. Dígame. Y entonces comienza con el script de ventas. Le llamaba porque generar interés a través de la solución del problema, ¿verdad? Aquí podemos empezar. Fíjese que le llamábamos porque sabemos que usted está interesado en X y X y X producto, entonces, y ahí va, ¿verdad? Y él le puede dar el freebie también de un solo, ¿sí? Le puede dar el freebie. Fíjese que como parte de la promoción que tenemos, tenemos este video, que aquí, que allá, que no sé qué. Y de repente venimos con el objetivo de la llamada. ¿Qué es el objetivo de la llamada? Quería saber si me puede atender, o de repente hacer la venta. Empezamos a decir, fíjese que por la compra, y ahí lanzamos la promoción, ¿verdad? Etcétera. Y el cierre de la llamada, ¿sí? El cierre de la llamada. Muchísimas gracias por su tiempo, que pase feliz tarde. Dios me los bendiga. Adiós. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es una estructura básica de lo que es una llamada. ¿Ok? Ahora bien, personalidad del vendedor depende a quién le llama. Esto es bien interesante. Si de repente el prospecto es directo y natural, es normal, entonces ¿cómo tiene que ser su llamada? Tiene que ser eficiente, confiable, amable y profesional. ¿Ok? Si de repente el prospecto es amable y comunicativo, ¿usted cómo tiene que ser? Pues amable, comunicativo, amistoso, intercambio de charla trivial, un par de chistes, y ahí vamos. ¿Vale? Si está inseguro o muy ansioso, ¿cómo tenemos que actuar? Como padre protector, dando seguridad y generando bienestar. ¿Ok? Padre protector, dando seguridad y generando bienestar. ¿Por qué? Porque se siente inseguro y ansioso. Si está confuso e incierto, entonces ¿cómo tenemos que ser? Pacientes, cariñosos y clarificadores. Es decir, hablar lo más claro posible porque está confundido. ¿Ok? Si está enojado o de repente es provocador, entonces tiene que tener una escucha comprensiva. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, una persona cuando está enojada y se desquita del enojo, ¿qué creen que espera? Espera que la otra persona conteste ese enojo. Entonces tiene que ser una respuesta positiva y actuando con mucha profesionalidad. ¿Sí? Respuesta positiva y con mucha profesionalidad. Es decir, entiendo su molestia. Ok, está bien. Lo sentimos mucho por el percance que tuvo, ¿verdad? Y empieza aquella situación para tratar de recobrar, pues, digamos que la venta que se pudo haber caído. De repente, emergencia o pánico. Entonces usted tiene que tener sentido de urgencia en el diálogo y en la acción de respuesta. Es decir, si está urgido de algo, ¿usted cómo tiene que actuar? De una manera rápida. Definitivamente, rápido, si no va a caer mal. Si está escéptico o cínico, usted tiene que ir infundiendo seguridad, respondiendo con conocimiento y con pericia profesional, ¿sí? De repente dice, usted mencionó, mire, este producto es de calidad. Viene el cliente y le dice, ah, todos los vendedores dicen lo mismo. Ah, ok, entonces aquí le voy a dar seguridad. Lo que sucede, don fulano, es que nosotros decimos eso por, y le da las razones por el cual usted dice que su producto sí es de calidad. Y ahí la cosa cambia. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Vaya, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es aquí. Hacer un pequeño script de la llamada de venta. ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a tomarnos unos 10 minutos, 5 o 10 minutos para poderlo hacer y luego regresamos. Cada uno de ustedes pues elabora un script de ventas. ¿Cómo lo generarían ustedes? ¿De qué manera lo harían? ¿Ok? ¿Ok, chicos, compañeros? Ok. Perfecto. Damos unos 5 o 10 minutos y regresamos acá. Eso va a ser individual, no es en grupo, individual.
Ok, vamos a ver. No sé si alguien tiene ya listo su script para poderlo ahí afinar, chicos. Hola, hola. Hola, Lick. A mí lo que no me quedó claro es dar el freebie. ¿No le quedó claro qué cosa? Donde dice dar el freebie. O ah, freebie, no sé cómo se dice. El freebie, es decir, alguna cosa gratis, ¿verdad? Y cuando hablamos de gratis, no necesariamente sea producto, puede ser información gratis, ¿sí? Ya sea un ebook, un folleto, un manual en PDF, un video, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de freebie es eso, la información, algo gratis. Si puede darle alguna cosa adelante de algún servicio o de producto, pues fantástico. Si no, pues este tipo de cosas es el freebie, ¿verdad? Información, porque por ejemplo, de repente el prospecto puede decir, mire, fíjese que sí me interesaría, le daría una cita, pero realmente no los conozco muy bien. Ahí entra el freebie. Ah, perfecto. Si gusta, le mando un video explicativo sobre X cosa, ¿verdad? Y ahí va. O de repente le puedo decir, fíjese que nosotros tenemos una información, un estudio que hemos hecho por no sé qué compañía, y ahí lo tenemos, que es un PDF, ¿verdad? Y se lo manda, ¿sí? Entonces, eso se le reconoce como freebie. No sé si hoy sí quedó claro. Sí, claro, claro. Pues sí, gracias. Okay, perfecto. Bueno, creo que por eso ahorita. Veamos. Sí, ya llegamos a las 9 en punto, chicos. Bueno, cerramos acá y si gustan, vamos a continuar con esta parte el día de mañana. ¿Les parece? Ok, Lick. Está bien. Buenas noches. Excelente. Muy buenas noches. Y vemos, afinamos el detalle de lo que es el script de ventas para llamadas. Ahí, como hemos hecho con lo demás, ¿verdad? Nos presentan ahí el script y vamos afinándolo para que sea más efectivo. Que Dios me lo bendiga.